Hey, ¿cómo están, chicos? Le llamo Mr. Spartan y como siempre, un gusto saludarlos. Y en este caso, chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. En este caso, estamos aquí en un nuevo video de Destiny 2. Y antes de comenzar con el video, quiero recordarles que sí, estamos participando en el evento benéfico de Bungie, el Game to Give. Por lo que si ustedes quieren donar, aquí van a tener el link en la descripción de mi perfil para que ustedes puedan aportar un granito de arena a esta noble causa que Bungie hace año con año. ¿Tenemos incentivos? Sí, solamente tenemos a que la primera persona que pueda donar o que done de $10 en adelante va a recibir este emblema que están viendo en pantalla, el emblema Prost. Pero no solamente es eso, no tenemos tantos incentivos, pero sí tenemos ciertas metas y que si llegamos a cumplir esas metas, las vamos a tener que cumplir en directo. Así que chicos, por favor, si ustedes quieren sumarse a esta noble causa y quieren donar y mínimo aportar, sea un pequeño granito de arena, chicos, les dejo el link en la descripción, ¿vale? Muchas gracias por su apoyo y aquí estaremos, ¿vale? Entrando ya en el video, es una semana más, una review más. Y esta semana toca la review de un subfusil que personalmente le veo un buen potencial en el crisol, pero que tiene ciertas cositas. Hablo de Parabellum, un subfusil de 900 RPM de daño solar que se consigue en actividades de mundo abierto, ya sea en crisol, asaltos, gambito o por drop aleatorio. Como stat base, cuenta con 43 puntos en alcance, llegando a un rango de 18.33 metros. En estabilidad, cuenta con 43 puntos, 56 puntos en manejo, 46 puntos de aim assist, con una efectividad en el aire de 19 puntos y 82 puntos en dirección de retroceso que tiende a ir verticalmente. En cuanto a daño, tiene 17 puntos en daño crítico, 11 el cuerpo y con un time to kill óptimo aproximado de 0.73 segundos. Enfocándonos en PvP, si buscamos una versión control de este subfusil, tendremos que enfocarnos en una obra maestra de estabilidad. En el cañón, freno de punta de flecha. En el cargador, munición perfeccionada, que es la mejor opción que podemos encontrar para este subfusil. En las ranuras de perks, tenemos acción iluminada, que esta perk mejora el manejo y velocidad de recarga con el daño hecho. Y la combinación perfecta que para mí personalmente sería con adagio, que después de derribar un objetivo, el arma incrementa el daño un 30%, además de que nos otorga 10 puntos más de alcance. Otra alternativa sería con munición de retroceso y reducción dinámica de balanceo, que también es una gran alternativa para este subfusil. En un rol ya más enfocado para el PvE, podemos conservar lo que es la obra maestra en estabilidad y también el cañón de freno de punta de flecha, que son las mejores opciones que podemos encontrar para ambos casos. En el cargador tenemos dos opciones, cargador táctico y boca de cargador abocinado. Cualquiera de las dos son grandes opciones para este subfusil. En cuanto a las ranuras de perks, tenemos acción iluminada y frenesí. Como otra opción, tenemos munición de retroceso con la misma perk, frenesí. Frenesí es una perk muy buena para el PvE, y aquí vemos la diferencia que tenemos del daño estándar que tienen estas armas haciendo daño a lo que son jefes, tanto de asaltos, una raid en leyenda y un gran maestro. Y aquí tenemos ya el daño hecho con frenesí activo, lo que hace es incrementar un 15% el daño, como se puede ver en la siguiente tabla. Si lo comparamos con tela de embudo, es un subfusil de daño de vacío que se obtiene por drop aleatorio. Aquí en cuanto a stats vemos una diferencia de 6 puntos en alcance. Tela de embudo tiende la ventaja llegando a un rango de 19.79 metros, mientras que Parabellum llega a 19.24. En estabilidad, Parabellum se ve un poco más estable con 4 puntos de ventaja sobre tela de embudo. En aim assist, tela de embudo tiene la ventaja con 54 puntos, en la dirección de retroceso hay una diferencia de 11 puntos, para vernos llegando a 100 puntos y ajustando la dirección de retroceso siendo un poco más centrada, igual que la de tela de embudo, pero tela de embudo con una menor cantidad en cuanto a retroceso. En la resistencia de Fringe se ve más resistente para Venom con un 10.31% en comparación del 9.06% que tela de embudo tiene. En Time to Kill hay diferencias, y me sorprende, y es que el Time to Kill óptimo de tela de embudo es de 0.67 segundos en comparación a los 0.73 segundos de Parabellum. En conclusión, Parabellum es un buen subfusil. En crisol tiene una excelente estabilidad, es muy consistente y tiene un alcance considerable para ser un subfusil. En cuanto a perks es donde ya empieza un poco la cuestión, ya que si nos enfocamos en el PvP, tiene las justas pero diría que no las necesarias, ya que este subfusil necesita un par de perks más enfocadas al crisol, como lo hemos visto con anteriores subfusiles. Pero que aquí
pues es lo que lo limita bastante, ya que encontrar un buen rol para Crisol sería una búsqueda del tesoro. Hablamos de un 25% de probabilidades de que pueda salir el God Roll mostrado en este video enfocado para el PvP. En PvE es una muy buena herramienta, pero si comparamos diversos subfusiles que tenemos, hay mejores opciones. Este subfusil es completamente limitado por el bien de la trama, ya que tiene un buen potencial, pero en cuestión de perks es lo que lo limita bastante. Y más chicos, sin más que decir, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, deja tu like y recuerda activar la campanita que aparece al auto suscribirse. Y bueno chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.